Hola, hola. Muy buenas noches a todos, traders. ¿Cómo están? Por acá les saluda Eunice Carrasquel. Ya estamos listos. Vamos a confirmar que tengamos buen audio. Me deja ahí en el chat, por favor, si escuchan bien. Creo que por acá estoy revisando y estamos bien. Ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Vamos conectándonos. Vamos a compartir en los chats para que podamos disfrutar este espacio. Les comento que ahora vamos a estar los días miércoles para que también vayan actualizando por ahí y se vayan agendando, porque todos los miércoles vamos a estar en nuestro espacio conociendo las criptomonedas. A los que van llegando por primera vez, les recomiendo que luego de este espacio pasen por nuestra lista de reproducción que se llama Conociendo las criptomonedas, para que ustedes puedan ampliar muchísimo más su información sobre los diferentes proyectos cripto que tenemos, poder sacar conclusiones, poder hacer comparaciones con relación a capitalización de mercado, con relación a, bueno, análisis técnicos que hemos hecho anteriormente, pero se han cumplido todos, pero ya también algunos en la parte técnica han roto muchas zonas. Pero toda la parte fundamental de conocer los proyectos, de conocer de a qué se dedican las criptomonedas, lo tienen disponible ahí en ese espacio que se llama, entran a la lista de reproducción y ahí consiguen el espacio que se llama Conociendo las criptomonedas. Los invito a pasar por ahí después de este espacio. Y hoy estamos acá para hablar sobre Avalanche, ¿ok? Esta criptomoneda que se conoce como AVAX también, poderosísimo ecosistema. Realmente no le había prestado mucha atención porque sabía desde el inicio lo básico que era, que está dedicada a lo que son los contratos, los smart contracts. Y básicamente es eso. Para mí, personalmente, les cuento que es un poco limitado con relación a ya lo que tenemos en el mercado, pero he descubierto, haciendo esta investigación, que Avalanche tiene muchas cosas que definitivamente la pueden llevar a posicionarse por encima de otras monedas que también compiten en esta gama, ¿ok? Entonces, vamos a ver de una vez los detalles. Los veo por acá por el chat, los saludo. Recuerden ir dejando su like. Por acá veo a Jesús. Buenas noches, Jesús, desde Colombia. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Gustavo y Leonardo, súper conectados. Recuerden dejar ahí en el chat para que vayan interactuando. Y entonces vamos a comenzar de una vez. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que necesitamos saber sobre AVAX, Avalanche y el token que se llama AVAX, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco la historia de esta moneda. Vamos a hablar sobre su blockchain, cómo es que funciona, qué es lo que hacen ellos que lo hace diferente a Ethereum o cualquier otra criptomoneda de contratos inteligentes. Y también vamos a ver su ecosistema. Y de último, vamos a un análisis técnico para buscar oportunidades desde la especulación para largo plazo, corto plazo, un trade que podamos hacer con esta criptomoneda también. Normalmente la tradeamos mucho en Royal, también AVAX, es una moneda de muy buena liquidez. Tengo rato que yo no la compro y la vendo, pero sí sé de traders que también se mantienen muy activos con relación a eso, ¿okay? Entonces voy a revisar por acá para dar inicio de una vez y conocer un poco sobre la historia de Avalanche, ¿okay? Vamos a ver por acá por el chat. Vamos a irlo saludando. Ok, perfecto. Listo, veo todo bien. Perfecto. Muy bien, entonces, comencemos con cómo inicia y qué es Avalanche. Sí, es muy sencillo, realmente esto es una blockchain que fue creada para todo lo de diseñado o establecido en smart contract, ¿okay? En la creación de contratos inteligentes. Y hay tres palabras que lo caracterizan, que son velocidad, escalabilidad y descentralización. Recuerden siempre que nosotros vamos a invertir en un proyecto, en una empresa, siempre vemos qué es lo que resuelve. Entonces, ¿por qué Avalanche fue creada, si ya tenemos Ethereum?
Y básicamente es porque Ethereum presenta estos tres elementos, estas tres trabas que tenemos aquí mencionadas, ¿ok? Temas de velocidad de transacción, escalabilidad y descentralización en la blockchain. Entonces, es por eso que desde el 2018 nace la idea de llevar a cabo Avalanche, pero no es hasta el 2020 que ya todo se entra ya como en vigencia o que ya se materializa, ¿ok? Realmente fue un proceso muy rápido, para mi gusto, realmente fue algo muy rápido y esto es una criptomoneda muy nueva, demasiado nueva y sin embargo se ha puesto, es una blockchain súper como rígida, súper en comparación con otras que hemos visto que han presentado tantos problemas y sobre todo en los primeros años que es donde vemos las debilidades, esto es una blockchain sólida, ¿ok? Entonces, inicia en el 2020 por Emin Gunsirers, que es esa persona que ven ahí en pantalla, un científico informático, profesor asociado a la Universidad de Cornell. Él no hace esto solo, tiene sociedad con dos personas más que también juntos crean lo que es Avax Labs, que es básicamente, ustedes saben que la mayoría de criptomonedas tiene ese respaldo también, es como. Cuando ustedes ven ese término lab, es como la empresa en sí de donde salen todos los proyectos relacionados a la criptomoneda, o sea, todo lo que se va desarrollando, toda la parte financiera, todo nace de ahí, de Avax Lab en este caso, ¿okay? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Ellos, en el 2018, sale un grupo anónimo que publicó un artículo titulado Snowflake to Avalanche. Y esto, de aquí es donde nace el concepto de Avalanche Network, ¿ok? Ellos tomaron lo mejor de Ethereum, que es su máquina, Ethereum Machine, y fueron revolucionando y fueron cambiando muchas piezas. Y ustedes van a ver aquí, los que siguen al canal, los traders que han aprendido muchos conceptos acá, van a estar muy relacionados con la parte operativa de Avalanche, porque se parece muchísimo a la operación de monedas como por ejemplo Atom, ¿okay? Que tienen diferentes capas y que esto ayuda a la escalabilidad. Definitivamente ya nosotros, viendo los proyectos y viendo cómo la evolución del criptomercado y de las blockchain, nos damos cuenta de esto, ¿okay? De que para que una blockchain pueda ser escalable, descentralizada y veloz, necesita de operaciones diferentes y no que todo se ejecute en una misma capa. ¿Ok? Como siempre, yo voy a tratar de darles esta información lo más digerido posible. Obviamente traje las cosas, los términos más importantes para que podamos entender cómo funciona, para que podamos entender de dónde viene, qué es lo que resuelve y por qué tendría potencial, por qué tiene potencial de posicionarse y de ser uno de los principales. Monedas de combate, por así decirlo, con relación a Ethereum, porque esta sí, literalmente es competencia directa de Ethereum, por ende también es competencia directa de ADA, de Solana y de algunas otras criptomonedas que se dedican exclusivamente a esto, ¿ok? Al tema de smart contract. Bien, voy a ver un momento por acá. Espérenme un segundo. Para ver cómo estamos en el chat. Ok, ya estamos conectados, perfecto. Espérenme que me cargue acá el chat para ver si me faltó. Perfecto, por ahí veo a Rafael también súper conectado. Gustavo, buenas noches, trader. Recuerden dejar su like y compartir la información también, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos una criptomoneda súper nueva, menos de 2 años de creación, menos de 2 años en el mercado. Ellos salieron al mercado a través de una ICO súper exitosa, recaudaron fondos que fueron utilizados también para todo el desarrollo de la mainnet. La mainnet la hicieron súper rápido, utilizaron tecnología de Ethereum. Bueno, eso ya todo lo que hemos comentado hasta el momento. Y ahora vamos a entender cómo es que funciona esta blockchain y por qué se diferencia a lo que tenemos hoy en día con Ethereum, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, fíjense.
Vamos a hacerlo con ejemplos para que podamos también tenerlo súper claro y sea lo más sencillo posible. Tenemos la Mind Network, que es la blockchain de Avalanche, ¿ok? Y de ella van a salir tres capas, ¿ok? Van a salir tres blockchains que se ejecutan al punto principal. ¿Con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de tener mayor escalabilidad, mayor rapidez, de que las personas puedan crear monedas sin, en la blockchain de AVAX sin necesidad de que ésta se congestione. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Tenemos la exchange, ¿ok? Exchange. Entonces, ¿de qué trata esta exchange? Esta es la que se utiliza para la creación de nuevos activos digitales, ¿ok? Entonces, ¿qué activos digitales? O sea, nuevas monedas. Aquí es donde se crean nuevas monedas que son, esto me recuerda mucho al tema de Atom, porque son monedas, no son tokens, sino que son monedas que tienen su propia blockchain también y que son independientes en su ecosistema, y esto es buenísimo. Esta tecnología es muy, muy buena en ese sentido, ¿ok? Tenemos luego lo que es la C-Chain, que es la, esto es, sí es como que lo que, bueno, no, primero la P-Chain, ¿ok? Que es la plataforma donde se crean las subcapas, ¿ok? Y estas, todas estas capas están aseguradas por el consenso de algo que se conoce como Snowman, ¿ok? O hombre de hielo, que por aquí es donde viene todo el tema de Avalanche. Esto realmente es bastante sencillo, lo que ayuda es a permitir contratos inteligentes que sean seguros y de alto rendimiento, ¿ok? Entonces, tenemos la creación. Tenemos que podemos crear tokens, monedas, perdón, monedas con su blockchain propia también, independiente. Tenemos la creación de contratos inteligentes y tenemos la contract o C-chain, que en esta, estas, perdón, en la C-chain es donde se crean los contratos inteligentes, o sea, por eso es que se llama contract chain. En esta es donde se crean los contratos inteligentes y en la P-chain es donde están las subcapas, ¿ok? Las subconexiones, que es lo que permiten que la capa principal pueda procesar las transacciones de manera rápida, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Avalanche tan representativa? Fíjense acá abajo, ella cuenta con una tecnología que es Proof of Stake, a diferencia de Ethereum, que es Proof of Work, que ahora es que se está cambiando a Proof of Stake, y actualmente tiene una capacidad de manejar 4.500 transacciones por segundo. ¿Okay? Esto la hace muy competitiva, es muy rápido y las transacciones tienen bajo costo con relación a Ethereum. Es mucho más eficiente con relación a otras blockchains como que hemos estudiado, como por ejemplo la de Solana. Todavía Solana es muchísimo más rápida, pero en temas de seguridad está ganando AVAX, ¿ok? Está ganando por muchísimo, está ganando AVAX porque realmente es una blockchain mucho más sólida, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora hablemos sobre el ecosistema de Avalanche. ¿Qué es lo que conseguimos en ellos? ¿Qué es lo que han logrado hasta el momento en estos dos cortitos años? Y fíjense que esto se divide en exchanges, que son plataformas donde podemos comprar la criptomoneda y también exchanges descentralizados que se han creado, o sea, dApps que se han creado a través de la tecnología de AVAX, ¿ok? Tenemos lo que son las dApps, que son todas estas que ven en pantalla. Algunas, las más relevantes, hay unas dApps que son, que se relacionan a temas legales, donde podemos hacer hasta litigios o contratar ese tipo de servicios. Es genial. También tenemos aplicaciones relacionadas con viajes y realmente AVAX se ha posicionado en el top 10 también de criptomonedas con mayor liquidez bloqueada. Y eso es muy importante. Cuando nosotros vimos y estudiamos el tema DeFi, que lo vimos acá también en el
en el canal, yo les comentaba que para nosotros ver dónde podemos invertir en DeFi, lo más importante es ver el tema de la liquidez bloqueada que pueda contar un ecosistema. Entonces, porque eso nos da solvencia y nos permite saber qué tanto respaldo pueda tener esa moneda, ¿okay? Podemos tener protocolos de privacidad, oráculos. El tema DeFi, miren qué amplio es realmente. Todo esto es lo que viene, lo que tenemos acá en su ecosistema relacionado con el tema DeFi. Y también tenemos diferentes billeteras en las cuales la podemos holdear la criptomoneda, guardarla y participar en diferentes ecosistemas, ¿okay? Conectarnos al tema DeFi. Recuerden que para ir al tema a DeFi necesitamos una wallet descentralizada para poder conectarnos ahí, ¿sí? Ahora, antes de pasar al análisis técnico, vamos a revisar un poco los números. Entonces, Avalanche en el momento, el token AVAX se está costando $25 aproximadamente, 25.60. Esta es una moneda muy interesante porque es una moneda deflacionaria. Fíjense que las transacciones, los fees de las transacciones, acá se queman por completo. Tiene un sistema de quemado muy, muy, muy eficiente y muy, se puede decir, como muy agresivo, y esto ayuda a que cada vez haya menos monedas en circulación. Actualmente tenemos el 40% de monedas en circulación, pero sin embargo, AVAX tiene un suministro limitado. Entonces, esto es muy bonito, lo hace muy competitivo con relación a Ethereum, que es un suministro finito, con relación a Solana, que también tiene suministro ilimitado, y es lo que permite que ella se pueda ir posicionando también acá, ¿ok? Contamos con un puesto según capitalización de mercado, estamos en el puesto 13. Ella ha estado mucho más arriba, ha estado en el, se ha puesto en el quinto. Yo la he logrado ver en el puesto 5 según capitalización de mercado. Realmente es muy, muy tentativo el que esté con una capitalización todavía relativamente mediana, porque puede ir escalando y duplicar su precio incluso. Ahorita lo vemos desde el gráfico, tenemos un ATH por encima de los $100, 125, si no estoy mal. Entonces, sí hay bastante potencial con relación al precio y la capitalización de mercado y el suministro circulante, que es lo que tenemos que nosotros ver básicamente, ¿okay? El volumen de comercio que tenemos en 24 horas es muy bueno, realmente. Y como les comentaba, entonces tenemos una etapa de mercado o una cantidad máxima de monedas totales, ¿ok? Es bastante competitivo, estamos hablando de 40 mil monedas, 40 mil millones de monedas. Para ver, sí. Sí, 700, no, se, sí, 720 millones en el momento, el suministro máximo, y tenemos 404 millones en circulación. Entonces, estos datos nos hacen ahora sí pasar a la gráfica y revisar desde la gráfica cómo podemos nosotros proyectarla. Okay, vamos a quitar esto un momento para compartir la gráfica y poder hacer una proyección a corto plazo y también a mediano o largo plazo con esta moneda. Entonces, realmente el tema de que ella pueda tener un ecosistema sólido, mucho más sólidos que otras monedas de su mismo rublo. Vamos a ver ahora acá. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Perfecto, acá estamos. Vamos a poner esto así para que podamos ver mucho mejor. Ok, perfecto. Ok, acá estamos. Muy bien, entonces vámonos a una temporalidad mayor. Vamos a ver esto en semanal para ver dónde estamos ahorita y a dónde podamos ir con esto. A verlo aquí en diario. Semanas. Ok.
Esta es la estructura, fíjense qué poquita información tenemos, es que es una moneda bastante nueva. Es una moneda bastante nueva, actualmente está cotizando en 25.77, con una tendencia bajista, pero ya llegando casi que a los precios mínimos. De hecho, acá tocamos precios casi que de apertura de mercado. Fíjense acá en el 2021, precios del 2021. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Podemos comenzar, si vamos a acumular, podemos comenzar a hacer compras escalonadas. Vamos a ver los niveles de interés para nosotros poder participar y poder gestionar muy bien el capital para hacer esas compras. Y después nos vamos a una temporalidad más chiquitita, donde vamos a poder ver entradas a corto plazo, ¿ok? Trading, una proyección de pronto para estos días, estos próximos días o estos próximos, sí, estos próximos días. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a cambiarnos a diario y vamos a buscar una zona de interés. Definitivamente ahorita el mercado viene de arriba hacia abajo, donde podría frenarse nuevamente después de esta escalada que ha hecho. Con impulsos y retrocesos tan bonitos, o sea, como un zigzag ascendente. Acá estamos en una zona clave prácticamente, ¿ok? Porque tenemos esta zona donde el precio debería aguantar y venir y hacer otra vez otro nuevo máximo para seguir con con este mismo esquema, ¿ok? Impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Si ella quisiera subir, este sería el momento perfecto para incorporarnos en la tendencia así, en este movimiento, porque no es una tendencia, es un movimiento alcista que estamos viendo en este momento. Y para acá buscar otra vez otro máximo, por lo menos hasta, vamos a buscar memorias por acá atrás, por lo menos hasta los tres, podemos redondear a los $30 por acá, $31 por esta zona de acá, ¿ok? Incluso pudiera subir hasta los 40, pero eso ya estaría representando una valorización muy, muy, muy extensa. Fíjense que estamos en 25 en comparación para cómo está el mercado ahorita y para lo que ya ha subido. Entonces, dejémoslo que siga definiendo, ¿ok? Fíjense si es lo mismo. Ay, ya, perdón, esto no. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto un segundo para ver mejor. A ver acá. Espérenme. Quitemos esto. No lo puedo quitar. Vamos a ponerlo hacia abajo entonces. Ok, quitemos eso. Fíjense, sí, tal cual. O sea, literalmente ahorita en este momento. Ay, pero ¿por qué se sube? Perdón. Ahorita en este momento estamos en una zona para incorporarnos si el movimiento alcista quisiera continuar. ¿Ok? Entonces, literalmente vamos a verlo en una temporalidad más pequeña. Estamos en una muy buena zona de compra para trade. ¿Por qué? Porque nos da un riesgo pequeñito. Tenemos estos pisos por acá, incluso podemos manejar un riesgo por esta zona de acá, al quebrar acá este promedio móvil que tenemos acá, porque acá tenemos una referencia anterior, acá tenemos un techo anterior que ahora se convierte en piso, otro techo anterior que ahora se convierte en piso. Y podemos buscar nuevas compras acá, pero eso también va a depender muchísimo del precio de Bitcoin. Y de cómo se vaya comportando el mercado en los próximos días, ¿ok? Pero definitivamente donde estamos ahorita sería una muy buena zona para incorporarnos, ¿ok? Para largo plazo, ya vamos a ver las zonas, vamos a marcarlas de una vez, qué podemos esperar, incluso si hace nuevos mínimos, porque recuerden que venimos de arriba hacia abajo, entonces vamos a ponerlo en lo más. Hay que tener paciencia. Si la tendencia del mercado sigue bajista, vamos a marcarlo por acá. Vamos a buscar la línea. Perfecto. Tenemos de referencia estos últimos pisos nuevamente de los 13, 13 y 40 aproximadamente. Eso sería una zona nuevamente de compra. Ella pudiera ir frenándose en todo el recorrido hasta los $13, hasta los $12. Obviamente puede ir frenándose. Pero para largo plazo, $13 es un excelente precio, ¿ok? De $13 hacia abajo. De $13 hacia abajo es un excelente precio. Incluso este pisito de acá también está interesante, de los $15. Acá es gestión de capital, ¿ok? Gestión de capital para no.
participar y que si el precio baja, nosotros no estar estresados, sino más bien contentos porque tenemos para comprar más. Entonces, vamos a pasarnos a una temporalidad pequeña a ver qué podemos hacer en trade. Definitivamente ahorita en temporalidades pequeñas se esperan bajas. De hecho, sí. Sí, acá ya tenemos una estructura más bajista, entonces podríamos incorporarnos a la baja una vez que el precio nuevamente visite la zona de los $27 aproximadamente por acá para buscar cortos, ¿ok? Sería, eso para trading sería corto. Yo no estaría comprando en este momento, a pesar que vimos que para acumular en spot, el precio que estamos sí estaría bueno, pero para trade no tanto, porque venimos con una direccionalidad bajista, ¿ok? Entonces, en el caso de que el precio no sea capaz, primero de visitar los $27 aproximadamente, podríamos incorporarnos al movimiento por acá, ahí sí en posición larga, ¿ok? En posición de compra desde los 24, $20 aproximadamente, vamos a marcarlos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, incluso esta de arriba. Incluso esta. Así. Esto para comprar para trade, más que todo. Para largo plazo, sí me esperaría nuevamente visitas hasta acá abajo, porque realmente la tendencia bajista en el mercado no ha finalizado. Entonces, de pronto, septiembre, que normalmente es un mes rojo, podamos ver nuevamente bajas. Y si no, sencillamente nos incorporamos al movimiento alcista cuando la tendencia nuevamente cambie. Fíjense que acá donde está reaccionando prácticamente es esta misma zona. Entonces sería esperar una visita nuevamente acá para incorporarnos al movimiento bajista y podemos ir nuevamente a los $24. O si no visita esa zona, sencillamente esperar que baje a esta desde 24, $22 para hacer compras, ¿ok? Incorporarnos en movimiento alcista, siempre dependiendo, siempre con la estrategia Royal, lo que represente la liquidez del momento también y que nos brinde esa oportunidad, ¿ok? Para largo plazo, como les digo, sería esperar nuevamente visitas a, yo diría que de $20 hacia abajo es un excelente precio para comprar esta moneda y agarrarla, quedárselas hasta, miren esto, miren esto, miren esta belleza, miren esta belleza. Si nosotros compramos acá, que es un precio que ya ha visitado, y la dejamos hasta acá arriba, que es el ATH de ella, estamos hablando de una rentabilidad del 1039%. ¿Ok? Hasta los $150. Entonces, esto está muy, muy provocativo, muy tentativo. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánto tiempo están disponibles ustedes para ganarse el 1000% de su capital? Sería la mejor pregunta. Yo puedo comprar esta moneda y dejarla hasta que llegue, hasta definitivamente hasta que eso pase. Un año, 6 meses, 2 años, cuando tarde, pero voy a tener más del 1000% de rentabilidad. Y es algo realmente fabuloso y que pocas criptomonedas nos dan ese potencial. Entonces, para tener en cuenta, simplemente administrar bien el capital y esperar, ¿ok? Ser pacientes porque definitivamente es muy diferente hacer un trade y ganarse un 20%, un 10%, dependiendo cómo lo estés manejando, a hacer un trade para ganarte 1000%, ¿ok? Y esta criptomoneda, si ya ha dejado memorias acá y con toda la solidez que vemos en su ecosistema, es muy probable que en los próximos años o en los próximos meses esté visitando nuevamente estos precios. Entonces, sencillamente, oportunidad que representa el 1000%, que si tú inviertes 100, te ganas 1000 realmente, ¿ok? Si inviertes solo $100, ya tú puedes estar monetizando más de $1000. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta ese tipo de oportunidades y tener en cuenta que es dinero que tienes ahí, que en cualquier momento, si tú ves que te ganas 500%, 300% y lo quieres tomar, eso está abiertamente ahí en
en el broker para que suceda, ¿ok? Es la gran diferencia. Muy bien, quiero saludarlos, quiero ver si tienen alguna pregunta al momento. Por ahí veo a Lady, saludos Lady. William, buenas noches, bendiciones familia Royal también. Súper conectados, traders, espero les haya gustado esta información. Realmente AVAX es una criptomoneda que pinta muy sólido su ecosistema y vale la pena diversificar. Eso sí, lo que pasa es que yo sí haría trade, no la tendría como portafolio a largo plazo, pero sí le haría trade por el potencial técnico que vemos de más del 1000% y también por toda la parte, ¿cómo les diría? La parte fundamental, ¿ok? Pero recuerden que tenemos también como que compitiendo con Solana, con Cardano, con la propia Ethereum, que básicamente Ethereum ya está por salir su nueva actualización y bueno, ya se va a poder incorporar al juego nuevamente, ¿ok? Buenas noches para todos, traders, espero les haya gustado la información y nos vemos en Royal Academy, ¿ok? Feliz noche.